¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas. Nuestro plan de vuelo, poco tarde para poder registrar el vuelo con nuestro avión Eurofighter. Y mostrar también unas pequeñas anomalías que encontramos con la zona sur de este simulador. Vuelo de hoy, Puntarenas, Puerto William. Avión Eurofighter. Nuestro plan de vuelo el día de hoy. Puntarenas, vuelo BFR. Los canales. A llegar al aeropuerto de Puerto William. Espero que disfruten esta transmisión según estén viendo de día, tarde, de noche. Como motor en marcha, pista 25 para el despegue. Espero que disfruten este vuelo. Comenzamos. Estamos sobrevolando la ciudad de Puntarenas. Vamos a tomar rumbo, pero todavía sin nada. El nivel de vuelo de 1500 pies. Mostrando un poco lo que es la ciudad de Puntarenas. La duración más o menos de este vuelo debería ser como de una hora y unos minutos más.
nos encontramos sobrevolando Ibla Dapson. Sobrevolando el sector de Bahía Lomas, por trabajo de nosotros.
De ahí, como podemos ver al fondo, está la anomalía que habíamos encontrado. En este caso es como una especie de, como una punta que se ve al fondo, que vamos a medir. Es una de las anomalías que encontramos. Estamos a 8.610. Como todavía podemos ver al frente, está la punta afilada que se ve ahí. A ver, vamos a hacer una vista exterior, la puedan ver mejor. Bastante alto, estamos a 10.000 pies. Estamos a 12.000 pies y aún se puede ver esta estructura rara que se ve. Bueno, si después más adelante ojalá que puedan corregir estos fallos, sería fantástico. Aprovechamos de sacar una fotografía para registrar el evento. Esto más o menos está en este sector. Un poco fuera de nuestro plan de vuelo, pero ya otra vez con la manía nueva, que igual podemos encontrar. Ese sigue, se sigue yendo ahí. Ahora vamos a programar nuestro plan de vuelo. Pero en este sector hay otra montaña más, igual bastante alta. Creo que esta es una de, ¿verdad? Creo cuatro que es por acá. Así que espero que más adelante se puedan corregir estos detalles. Ahí continuamos con nuestro
Dando vuelo con destino a Puerto Bolero. Vamos a desistir un poquito. Ahí, como podemos ver al frente, igual hay una, por llamarlo así, montaña que también están un poco raras, por llamarlo así. Directa a las que le comentaba en un principio. Más anomalías por este sector. Igual la vamos a sobrevolar. Igual bastante alta, estamos a 6.900 pies en ascenso. Este por lo menos debe tener unos 10.000. Vamos a 10.000 pies, 11.000 pies tiene más o menos este especie de como una espada, no sé, barret.
a poner un poco de velocidad a esto.
tenemos el aeropuerto internacional de Ushuaia. Vamos a sobrevolar por él. Ya estamos próximos a llegar al destino de Puerto Williams. Nos encontramos ya próximo a nuestro destino, Puerto Marina Señarto, Puerto Williams.
Estamos listos para nuestro aterrizaje. No, este árbol maldito. Ya todo bien, pero bueno. Bueno, vamos a quedar con las ganas, así que vamos a hacerlo de nuevo. Pensaba que íbamos a encontrar con ese árbol tan cerca. Okay, vamos a intentar de nuevo el aterrizaje. Así solo directo, nada posteado. Como es la cosa, ¿no? ¿Podemos hacer algo nuevo? Vamos a tomar posición.
Hay una pequeña desconexión. Ahí vamos de nuevo. Vamos a ver si pasamos primero el árbol y después aterrizamos. Casi reviento las ruedas con ese tremendo golpe que le di. Igual ese árbol que estaba ahí, no me acuerdo ayer que estaba. Como siempre, lo inexplicable, pero bueno. Lo importante es que logramos mostrar la falla que les comentaba al principio del directo.
Este no se cansa nunca, parece. Bueno, espero que haya quedado registrado todo nuestro vuelo. Y espero a los que vuelan por esta zona y que tengan en consideración esas pequeñas anomalías que encontramos el día de hoy. Así que hasta un próximo vuelo, chicos. Y que tengan una excelente semana. Cuídense, cuídense. Hablamos. Que estén bien. Chao, chao.